Sois Kreuzer aqui e o vídeo de hoje é uma entrevista com o elenco da nova série espanhola da Netflix, Valéria, que é baseada nos livros da Elizabeth Benavent. É uma obra que fala muito sobre a liberdade da mulher, tanto na vida quanto sexual, fala bastante sobre relacionamentos amadurecidos, tanto de longa data, quanto aqueles relacionamentos mais libertos e as novas descobertas que a gente tem mesmo na beira ali dos 30 anos. É uma série que traz temáticas muito importantes, mas também muito divertidas e a gente acompanha aí a história da Valéria e das suas amigas, a gente acompanha essa amizade feminina incrível e também os seus relacionamentos, e eu bati um papo aqui com eles. Eles foram muito simpáticos, então espero que vocês gostem dessa entrevista e também da série quanto eu gostei. Muito obrigada por me receberem. Muchas gracias. Obrigada. A Valéria, ela se encontrou num relacionamento, num casamento, mas achou outro que completava ela naquele momento. Vocês acham que a gente está numa eterna busca e descobertas quando se trata de relacionamento? Yes. Totalmente, pero no solo a nivel sentimental. Yo creo que en el fondo también muchas veces nos fijamos más en lo que nos falta que en lo que tenemos. Y siempre entonces parece como que no podemos ser felices si no conseguimos aquello que nos falta. Entonces hay gente que lo siente igual a nivel sentimental, de que siempre está buscando y que no encuentra una felicidad o que no se siente bien, pero también a nivel laboral, a nivel social también, con tu círculo de amistades, a nivel familiar, en muchos ámbitos. Creo que la vida es como una continua búsqueda y una continua manera de, bueno, vale, ahora esto me vale, no me vale, y te vas haciendo preguntas continuamente. Sí, una búsqueda de uno mismo también, de las cosas que nos afectan, de encontrarnos también, que yo creo que también Valeria habla mucho de eso a nivel individual, de también encontrarse en una posición en la que tú estés cómodo con las decisiones que tomas, con los caminos que estás llevando y que vayas a estar cómodo en un futuro con esos caminos que tomaste. Eu gostei muito da dinâmica da série. Acho que a gente tem personagens extremamente diferentes nas diferentes formas delas se relacionarem. O que que vocês acham que dificultam um relacionamento nessas suas diferentes formas? Porque a gente vê uma pessoa que é mais livre, uma pessoa que é mais contraída. Que tengamos personalidades tan distintas enriquece las posibilidades de que los espectadores se puedan identificar con unas y con otras en distintos momentos y en distintas situaciones de la trama. Es interesante, por esto, a colación de lo que decías con respecto a sentirse libre o sentirse más contraído, es bonito ver cómo yo creo que esta dualidad, por ejemplo, convive en todos los personajes, donde Lola es más libre, digamos, quizás a nivel sexual, está más contraída a nivel sentimental, donde Carmen es más libre a nivel laboral, está más contraída a nivel de seguridad en sí misma, ¿no? Yo creo que esto es algo que está muy bien retratado en la serie porque está en todas, aunque todas tengamos personalidades muy diferentes. Sí, y yo creo que aparte sus personalidades, bueno, como pasa en la vida real, ¿no? Pero ellas evolucionan durante los capítulos y creo que todas están en un momento un poco decisivo de sus vidas y tienen que hacer frente a un montón de problemas y tú vas viendo cómo sus personalidades van cambiando, cómo se hacen espejo las unas de las otras, ¿no? Como a veces una tiene cosas que le encantaría tener a la otra, bueno, como cualquier grupo de amigas. Y creo que lo bonito es que todo este viaje lo hacen juntas, apoyándose las unas a las otras, soportándose como una red de seguridad. Y me parece que eso es súper bonito en realidad. Tú vas aprendiendo, vas cambiando, te puede salir bien o mal, pero nunca estás sola porque ahí están tus amigas. Creo que como en la vida, pues pasa en Valeria, ¿no? Que al final te sientes atraído por quien tiene algo que a ti te gustaría tener, luego conectas con alguien que tiene algo que a ti te parece interesante porque refleja algo de ti y al final el grupo se conforma con eso que buscas del otro que no tienes tú o con eso que puedes ofrecerle al otro que el otro no tiene.
E isso é bonito. A Netflix, ela tem várias obras que são mais adolescentes e acabam falando de relacionamentos, e geralmente é sobre descobertas e tudo mais. E Valéria traz uma temática mais amadurecida, um relacionamento de longa data. Eu queria que vocês falassem sobre essas diferentes discussões. Yo creo que la variedad es buena. Es bueno que haya series de adolescentes que abarcan esos temas o series como Sex Education, en la que los adolescentes puedan mirarse y verse a sí mismos y encontrar maneras diferentes de reeducarse sexualmente, ¿no? Y series como Valeria, dirigidas quizás a un público más adulto. Que también pueda sentirse identificado y pueda verse ahí en esas situaciones y encontrar maneras distintas de compartir cómo se siente y qué necesita en el ámbito, pues eso, social, de sus amigos, de su entorno. Sí, yo creo que al final son momentos diferentes de la vida, ¿no? Yo, por ejemplo, Sex Education la disfruté muchísimo porque me parece primero que es una serie espectacular, pero después porque, bueno, habla de un momento, de un descubrimiento sexual, de tu adolescencia, cuando todo es súper efervescente. Valeria creo que abarca otro momento vital y luego están series como Grace y Frankie, que hablan de una edad más avanzada, ¿no? Pero me parece súper interesante poder tener un catálogo tan amplio y donde escoger qué quieres ver en depende de qué momento vital tuyo. Sí, para mí Valeria refleja una realidad un poquito más adulta, como decías, y se ve reflejado en temas como puede ser la búsqueda de un piso, ¿no? La solvencia económica, pues eso, el matrimonio, el trabajo, estar en un trabajo que no te gusta, tener que pagar las facturas, pues bueno, esos son temas que no se tocan en las series adolescentes, se tocan en Valeria y creo que está bien. Bueno, yo creo que en Valeria la mayoría de los personajes está llegando a la treintena. Bueno, ya han vivido lo suficiente como para plantearse realmente quiénes son, qué quieren en su vida, qué deseos tenían hace unos años, si se han cumplido, si no, y un poco ver si la tendencia que van siguiendo es la que les hace felices o no. Yo creo que son una serie de conflictos que, aunque nuestros personajes tienen 30, yo creo que gente de 40, gente de 20, también lo pueden sentir y creo que es lo bueno de esta serie, que todos podemos sentirnos identificados en los conflictos o los problemas que tienen tanto Valeria como sus amigas, como Adrián y Víctor también. Sí, totalmente, Natalia, totalmente. La verdad, estoy de acuerdo en lo que dice Diana al 100% y creo que es una serie, Valeria, con una capacidad muy buena para a público de entre 20 y 25 años y que haga también que gente de más de 25, acostumbrada a consumir un tipo de ficción más madura, se puedan sentir reflejados. Reflejadas, que eso creo que es el punto más fuerte que tiene Valeria. No segundo livro, que a série é baseada, tem um aspecto que eu não vou falar até para não ser spoiler. Del segundo libro, si quieres, podemos comentarlo. Queria que vocês falassem mais como que vai ser essa relação dos três. En la serie, yo creo que lo divertido es que la gente lo vea y que vaya descubriendo qué pasa con estos tres personajes. Por mi parte, yo creo que lo bueno que le pasa a Valeria es que poco a poco va aceptando más lo que le está pasando y lo que siente y lo que quiere y lo va llevando un poco a la práctica. Sí, yo pienso que van tomando esos personajes como conciencia de todo lo que les está ocurriendo y eso les obliga de una forma a tomar una serie de decisiones, ¿no? Y eso es importante. A série ela traz uma questão muito importante com a representatividade LGBT e principalmente a importância de se relacionar no dia a dia com pessoas que entendem do que você passa. Você poderia falar um pouquinho mais sobre o que a série vai abordar sobre os relacionamentos LGBT e a representatividade? Yo veo un acierto haber incluido esta temática porque al final lo que decimos es que Valeria es una serie representativa de la realidad, de la cotidianidad y de la sociedad actual y hay que contar historias que están sucediendo, hay que dar visibilidad a todo tipo de realidades y poder normalizar todo lo posible, pues eso, tanto la sexualidad como la orientación, como
lo que sea, que cada uno se sienta libre de querer en su vida. Entonces me parece que haber incluido personajes que representan el colectivo LGTBIQ+, ha sido un acierto y creo que el público lo va a coger con los brazos abiertos. Totalmente de acuerdo. Sí, yo creo que es muy importante representar a nivel audiovisual aspectos de nuestra sociedad actual, que creo que en Nerea vamos a encontrar un personaje que no está estereotipado y al que quizás estamos menos acostumbrados a ver a nivel audiovisual de esa manera representados, y yo creo que eso es bueno. E falando em questões importantes, a série ela fala bastante sobre a liberdade da mulher, tanto sexual quanto na vida. E em certo momento vocês têm uma discussão que é simples, mas bem assertiva sobre o movimento Me Too. Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre esses diálogos mais assertivos e a importância sobre trazer esse assunto na série. Com respeito ao movimento Me Too, seguimos tendo que fazer muito mais e tendo que reaprender um montão de coisas. E, em esse sentido, creo que é super positivo que se represente com respeito ao sexo e à mulher e demais. Es una serie, bueno, que sí que tiene como centro a la mujer y que, bueno, abarca y reivindica un tema que quizás ha estado muy denostado, como es el deseo y el placer femenino. Para mí es totalmente lo que dices, Dilma. Es una serie muy actual que trata de temas muy actuales, que refleja diferentes tipos de colectivos y que es verdad que habla mucho de la mujer. Entonces creo que está muy bien que en el mundo audiovisual se hable del Me Too, se pongan estos temas encima de la mesa para que entre todos reflexionemos y avancemos, porque hay que seguir trabajando, hay que seguir avanzando y hay que seguir puliendo. Y creo que desde el ámbito audiovisual se haga como de espejo a la sociedad en ese sentido, me parece súper bien y creo que esta serie lo hace. Puedo añadir que nuestro trabajo, que a mí me encanta, es contar historias y dar voz a realidades para que sean compartidas al mundo y todo el mundo tenga acceso, se siente identificado o pueda haber otras maneras de pensar. Entonces, todo lo que sea compartir un pedacito de vida de alguien me parece maravilloso. A serie, ela fala muito sobre também trabalhar com o que ama. Como é para vocês trabalharem com o que vocês amam? Como a trayectoria de vocês hasta aquí. A mí, bueno, yo me siento muy afortunada por trabajar en lo que amo. Además, yo creo que también soy quien soy como persona por la profesión que hago y por la gente que me he encontrado también en esta profesión. Entonces, sé que no me vería haciendo otra cosa y sé que si he pasado momentos en los que económicamente no podía solamente con lo que ganaba de actuar, pues he sufrido mucho porque entonces te tienes que plantear qué tipo de trabajo tienes que coger porque no quieres dejar de intentarlo como actriz. Pero claro, a veces otros trabajos pues tienen que ser de media jornada, tampoco no cobras lo suficiente. Y bueno, es una lucha, pero al final cuando sale un proyecto y más un proyecto como este, pues vale la pena. Total, Natalia, felicidad completa por Valeria, por también tener la oportunidad aquí en la casa. Es un camino duro, pero muy gratificante a nivel personal y una vía de escape emocional donde puedes mostrar y desahogarte todo lo que llevas dentro. Yo creo que eso también a nivel personal, a mí, por ejemplo, me depura mucho y me hace también crecer como persona, ¿no? Porque me ayuda a ver distintos puntos de vista. Es un privilegio trabajar en lo que más te gusta y seguir teniendo la oportunidad de crecer y de desarrollarte como persona en un ámbito así, en la que somos también afortunados por estar expuestos a mucha gente creativa, con mucho talento, con una capacidad de decisiones enorme y es muy bonito el ir transitando en un equipo, en otro, ir viendo las diferencias. Para mí tiene muchísimas cosas buenas y las pocas malas que tenga quedan en un
segundísimo plano, porque lo bueno es realmente bueno. Muchas gracias y suceso para la serie. Gracias, Natalia. Gracias, muchas gracias, Natalia. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Adiós. Gracias.